actualmente en San Luis Potosí? Pues no, no hay desabasto. Es que no están recibiendo los potosinos los medicamentos completos. Ah, mire nada más. ¿Qué está pasando con esta parte del desabasto de medicamentos? Tenemos un operador logístico que nos trae los medicamentos y Sedena se encarga de distribuirlos al interior del estado. ¿Cómo desarrolla las gestiones de la delegación? Cuando, bueno, de alguna manera... Todas las atribuciones las hace a nivel central, presidencia de la República, llegan acá. ¿Los derechohabientes pueden demandar porque no se les entregan sus medicamentos al 100%? Pues hasta ahorita no tengo documentado demanda alguna. Pero sí hay muchos, doctora, ¿por qué no puedo quererlo reconocer? De verdad, es bastante esta parte donde no se... pues quizá a lo mejor hay médicos con disposición para prestar el servicio, pero a la hora que hacen las recetas, pues... Hay un importante número de medicamentos que no se encuentran en la farmacia, pues. Pues estamos comprando los medicamentos a nivel local, si no los mandan de otras representaciones, los que faltan. Pero en este caso está representando un gasto doble para el Seguro Social. No, de ninguna manera. Ajá. Seguro Social asigna presupuesto para la compra. ¿Realmente tiene los informes de la gente que no recibe este medicamento o no? Hasta ¿por qué no aceptarlo? No lo tengo documentado. ¿Y cómo hay que documentarlo? Pues a través de los diferentes medios que tenemos nosotros. ¿Qué medios son? Por ejemplo, para un usuario que quiera entender esto de cómo presentar alguna petición. Pues tienen a las coordinadoras de atención al derechohabiente en cada unidad. Ajá. ¿Y en el gobierno federal cómo puede llegarse a poder decir que en San Luis Potosí no está el abasto de medicamentos completo? Ah, caray, ahí no le entendí la pregunta. O sea, es que no hay medicamentos, doctora. ¿Negar, decir que no hay medicamentos? Es que no, no se les está abasteciendo sí que no. A la gente no se les está abasteciendo. Sí, entonces, hay medicamentos. Entonces, ¿usted confirma que se les abastece al 100%? Se les dan los medicamentos. Cuando faltan, se busca la manera de dárselos. Si no hay en esa farmacia, se busca en otra. Ajá. ¿Hay proveedores locales para medicamentos? Eso pertenece al área de administrativos. ¿Por qué está operando? Las adjudicaciones y licitaciones las hace el área de administrativos. ¿A nivel federal? Yo no conozco a los proveedores. ¿Y por qué está operando la clínica 45 muy lento, doctor? Porque hay filas y filas de medicamentos, de personas que se forman por un medicamento. Sin sana distancia. Pues eso es responsabilidad del director de esa unidad, de organizar a la gente. Y de revisar usted, ¿no?